Han reconocido al delincuente. Al cual van a juzgar mañana. Esta es tremendamente interesante y divertida, ¿vale? ¿Por qué? Han reconocido el delito. ¿Y el sujeto? Ellos. Y el resto es... No. Todo es el complemento directo. Todo. Al cual van a jugar mañana es un... Sí. Adjetiva. Y siempre hace de complemento del nombre. Es que esto... Va siempre al lado del nombre, entonces va ahí. Junto al nombre que vaya va a ser complemento directo, indirecto o sujeto. Puede ser algo más, pero por Gustavo y dado, poco más. ¿Cuál es el nexo? O sea, como tiene la preposición ahí metida... Yo pondría que todo es el nexo, una preposición más un pronombre de relativo. Todo esto. ¿Qué funciona de qué? De complemento. Mañana no, no, pero tú tienes que ver la función. ¿A quién sustituye al cual? Al delincuente, ¿no? Entonces la oración era, van a juzgar mañana al delincuente. ¿Qué función hace el delincuente ahí? No, no. Van a juzgar mañana al delincuente. ¿Qué función tiene el delincuente ahí? Cede. No, he dicho que no lo reconoce porque no hace esto. Yo he dicho que tú la has dicho mal. Yo lo que tengo que hacer es sustituir el nexo por el antecedente. Es decir, van a juzgar mañana y esto sustituye a esto, al delincuente. Y ve qué función tiene esto. Alcohol. Otra. Bueno, otra. Van a jugar sería el verbo. Y mañana sería de tiempo. Otra que tengáis dudas. Dudas. A ver, dímela. El avión que aterriza viene de Londres. Bueno. ¿Qué duda tienes ahí? La subordinada. Que aterriza. Sí, es que aterriza. La subordinada es que aterriza. No, el avión que aterriza. Esto es el sujeto. Viene de Londres. Viene el verbo. ¿Y de Londres qué sería? Proposicional. Alguien discutiría y diría, a lo mejor de régimen. Venir de... ¿Vale? Yo aceptaría las dos cosas. Hay que preguntarle al lingüista nato. He visto, ¿no?
No estaba escribiendo, siempre me mira a ver si estoy mirando. Como lo esté mirando ya, mírame, ya se pone a trabajar. Sí. Subordinada adjetiva. Complemento del nombre. No, hace de sujeto, porque es que la subordinada es muy tonta. Pues la subordinada es el avión aterriza. ¿El qué sustituye al avión? Y el avión es el sujeto. Es que está muy... Porque el qué sustituye al avión. Entonces la subordinada sería el avión aterriza. El avión es el sujeto. Se refiere a la delincuente. Porque ahí pega. El avión aterriza, aterriza el avión. Me da igual, va a seguir siendo sujeto. No. Otra duda. ¿Cómo es la siguiente? ¡Oh! 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 Esa es la que me gusta a mí. La gente es que le mete el cuyo ya se vuelve loca. La niña. Cuya madre conozco está en París. ¿Pero quién está en París? ¿La niña en París? ¿La niña o la madre? Cuya madre conozco está en Madrid. ¿Quién está en Madrid? En París. En París, ¿eh? Es que en París me gusta, pero no más. ¿Ahí está en París? Muy bien. La niña, no. No. Todo. Esto es el sujeto. O sea, la subordinada está dentro del sujeto. Y forma parte del sintagma nominal, que es el sujeto. Y complementa el nombre que tiene al lado. ¡No! Sí, es de lugar. Porque ahí estar no es como estar enfermo, o estar bueno, o estar malo. Es que se encuentra en un lugar. Entonces la única B, que el verbo estar, no funciona como copulativo.